Grupo Age se convierte en el primer peruano en fichar con el equipo merengue como patrocinador regional para Latinoamérica y África. Esta unión con el Real Madrid definitivamente nos va a ayudar en esta expansión internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El grupo empresarial peruano Grupo Eje firmó un tratado importante con el Real Madrid, donde su bebida energizante Bolt será una de las marcas que patrocinará al conjunto blanco. Este es un hito histórico para la empresa peruana fundada por la familia Añaños. Ahora formarán parte del más campeón de Europa, el Real Madrid, y lo representarán en Latinoamérica y África. En diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, la bebida Bolt auspiciará al Real Madrid y así se puede extender por todo el mundo debido a la gran fama que tiene el equipo blanco. Pero escuchemos un poco de todos los incidentes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, el equipo de fútbol más importante del mundo, que acaba de firmar un convenio de patrocinio con la marca de bebidas energizantes más importante del mundo, Bolt. Así que a partir de hoy, Bolt y Real Madrid van de la mano. Momento histórico. Bolt, la bebida energizante de Grupo AGE. Con presencia y liderazgo en más de 18 países en Latinoamérica, Asia y Europa, acaba de convertirse en el sponsor oficial del Real Madrid. Grupo AGE se convierte en el primer peruano en fichar con el equipo merengue como patrocinador regional para Latinoamérica y África. Esta unión con el Real Madrid definitivamente nos va a ayudar en esta expansión internacional. En México, pues ustedes ya la conocen, me imagino. Bolt es la marca líder. Tenemos un montón de opciones para todos los gustos. Y de verdad que, aparte de que está buenísima, yo creo que es una marca ganadora, como lo es en Madrid. Estamos hablando de una empresa que es líder en su sector, con la que compartimos valores como la innovación, la búsqueda de la excelencia. Por lo tanto, estamos convencidos de que esta alianza que hoy comienza y que aspiramos a que vaya más allá de la duración de este acuerdo, nos va a ayudar a los dos a crecer como instituciones y también a fortalecer las relaciones que tenemos con todos nuestros aficionados en Sudamérica, con lo cual estamos muy, muy felices de este acuerdo y de todo lo que nos espera en el futuro con ellos. Pues nuestros consumidores son muy aficionados al fútbol, asociamos la energía con el deporte y nuestros Bolters, como nos gusta decirles, pues son muy, muy fanáticos de Real Madrid, así que esto nos va a ayudar a seguir posicionando el segmento de la categoría energizantes en México y en Latinoamérica. Bolt es la marca de bebidas energizantes líder en el mercado peruano y con una importante presencia en México y Latinoamérica. Orgullo de Grupo AGE, que con 35 años de experiencia acaba de firmar un acuerdo que sin duda hará historia. No es la primera vez que la empresa peruana del Grupo Eje con su producto Gol patrocina a equipos importantes a nivel mundial. La bebida Bicola, que también pertenece a este grupo peruano Grupo Eje, es patrocinador del Fútbol Club Barcelona, mientras que en el 2021 Bol ya había patrocinado al equipo del Paris Saint Germain conformada por Messi, Mbappé y Neymar, con lo que no es la primera vez que este grupo patrocina a grandes equipos a nivel mundial. Recordemos que esta bebida se originó hace décadas atrás cuando la familia Añaños creó el grupo Cola Real, y es donde empezó el éxito empresarial de este grupo comercial, que tiene varios productos como Bol y Big Cola entre los más destacados. Recordemos también que este grupo ya se ha posicionado en toda Sudamérica y con la ayuda del Real Madrid quiere posicionarse en África y en otros países del mundo para que la marca peruana pueda seguir expandiéndose a nivel mundial. Pero luego de escuchar esta importante noticia de este grupo empresarial peruano, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita. Deja tus impresiones para más contenido. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.